y el habitual pre-Chaco, con el formato del circuito que vamos a tener, la gran prueba clasificatoria del Petrobras Trans Chaco Rally, teníamos una vez más, ya en este mes de agosto, con la fecha del campeonato Petrobras de Super Prime Lucha. Exactamente, con 56 binomios, y luego de las pruebas clasificatorias, ya estamos viendo ahora la definición de las clases, Paco, en las pruebas especiales 3 y 4 respectivamente, en donde obviamente se repetían las vueltas, ¿no? Ya estamos viendo imágenes de Omar Benítez, hijo. Al tener un formato Chaco, en todo sentido, como los circuitos no son exactamente iguales, es la sumatoria de las dos vueltas. Fue un clasificatorio de dos vueltas, luego quedó el 60% de cada categoría, y de las categorías iban a salir los mejores de la F2 y la 4x4. En la clase 9 era Omar Benítez, con este auto, que está pasando un gran momento en el campeonato también. Omarcito, junto a Barreto, de Navegante, era el líder y marcaba un tiempo de 9:30.76, un acumulado. Tenía un duro rival, que era Guille González, que se complicaba en la primera vuelta. Exactamente, gran trabajo en la segunda vuelta de Guille González con, a propósito, ahí lo vemos, con 4:42.8, era su mejor crono en la de esa vuelta, pero obviamente el mal crono de la vuelta anterior más la penalización de 5 segundos lo llevó para atrás. Estuvo discutiendo con Omar Benítez esta definición de la clase 9. Muy rápido Guillermo González, fue el más rápido entre los 9, pero en la sumatoria y en el error que cometió al ser penalizado le costó. Y finalmente fue Omar Benítez el ganador de la clase. Recordemos que este auto de Guille González era el auto puntero del campeonato que pertenecía al piloto de Ciudad del Este, que lastimosamente se bajó del torneo, ya que en el Petrobras Trans Chaco Rally no lo tenemos más con su nuevo Peugeot 207, aún no ha debutado. Aquí está Guille González, que en esta oportunidad fue navegado por Rodrigo Andrada. 9 tripulaciones en la clase 9, muy buena la cantidad, nutrida la clase 9 en esta fecha del Super Prime Petrobras Prechaco, quinta prueba del campeonato. Y este es Alexander Paniagua con el Fiat Palio. Ex Moreira, ¿no? Ex Moreira, tercero en la Discordia, sumando experiencia, yéndose para adelante con este auto. Bueno, el de Moreira habían cambiado el casco y creo que lo terminó adquiriendo él. Y Alexander sumaba un podio en la clase 9, una competitiva categoría. Muchísimo viento en el autódromo, Rubén Dumont Lucho, un domingo realmente donde el clima se portó y con mucho viento, y el viento hizo muy buena cantidad de público, y el viento también dio la opción de que no tengamos mucho polvo. Asimismo, ahí lo vemos a Alexander Paniagua, que quedaba tercero entonces en esta definición de la clase 9. Recordemos que entró entre los 5, habían quedado fuera de esta definición Nicolás Baeza y Christian Duersen, que se complicaron en la vuelta definitoria donde se conocía al podio final de la clase 9. Un circuito que se portó opaco, aguantó el pasar de los autos. Así mismo nos escuchamos antes que Omar Benítez con Barreto, Guille González con Rodrigo Onda y Alexander Paniagua con Ayala. Fueron los mejores de la clase 9, 1, 2, 3. Podio en esta competitiva categoría de 1.600 centímetros cúbicos del Grupo N. Ya comenzamos a ver imágenes de autos de la clase 6. Y este es el piloto que sobresalió el fin de semana. Por fin, Lucho. Por fin. Por fin, este piloto que sabemos de sus condiciones. El año pasado en la clase 9 peleó y ganó carreras. Cuando subieron de categoría y llevaron al Grupo A el auto, penaron un poco con el desarrollo. Varios problemas de confiabilidad, y ahora sí, este fin de semana ya un auto que no se paró, no tuvo problemas, terminó dándole un triunfo a este joven piloto de Filadelfia que tiene muchísimo futuro. Estamos hablando de Matthew Diller, que es navegado por su hermano Nico, pilotos de Filadelfia, que de esta manera se apuntaron a una victoria ajustada, por cierto, en la clase 6, Paco. Sí, una categoría competitiva que perdió algunos protagonistas, como Masa Grande. Qué mala suerte de Masa Grande en las fechas de Super Prime. Impresionante, increíble. Se está rompiendo mucho el auto, poca confiabilidad, mucha performance, pero poca confiabilidad en el auto de Enrico Masa Grande. Matthew Diller entonces con un acumulado de 9:33.1. Cuando ya vemos el andar de Sergio Moleri, el piloto también de esta clase 6, uno de los grandes protagonistas del certamen. Un piloto que ha ganado todo en la clase 6, que siempre está presente, lastimosamente no compite en los rallies,
Y en los Superplane siempre lo vemos bien arriba en la A6. Hoy día se habla de que quiere subir de categoría, que tiene ganas de probarse un Honda de la clase mayor, una de las opciones, o algún otro auto de la clase 6. Al parecer está viendo un Clio Sport también, ¿eh? A un Clio Sport. Eso sería interesante para aportar un auto nuevo al parque. A mí también me había preguntado gente que estaba con ganas de comprar un 307 1.6 Turbo, un R3. Ojalá que 300 aparezca en el año que viene nueva máquina. Qué interesante sería verlo a Moleri con un auto competitivo, ¿no es cierto? Y a Uteman también, que está detrás de esos, de los pasos de ese auto. Ahí está Moleri, que había marcado estos guarismos 446.7, 447.09 tras las vueltas y quedaría muy poco del primero, en este caso que fue Mafit Biller. Y este Gustavo Benítez, Paco, ¿eh? Gustavo Benítez, que había ganado la fecha de Barrero. Había conseguido un podio. Sí. Había ganado la 6. Está pasando un buen momento, pero obviamente estaba con un gol que tiene muy poco de Grupo A. Está un poco disminuido entre el auto de Wheeler y el auto de Moleri, que ambos son Grupo A y que van realmente muy rápido. Es un piloto que también está buscando nuevo auto, pero el Petrobras Transchaco Rally lo va a encarar con este auto, con este Volkswagen Gol. Gustavo Benítez, que apuntaba estos cronos 450.6 y 450.4 en las vueltas que le correspondieron para definir la categoría. De los pilotos que definieron esta clase 6 estaban también Víctor Solalinde y Octavio Bruschetti, que reapareció después de mucho tiempo, Paco, ¿eh? Así mismo, lastimosamente en esta categoría, quien había empezado muy bien el año, Gerardito Benítez, se quedó sin auto porque al deshacer la operación y recuperar el Evo 9 de Gerardo Moisés Benítez, se devolvió el Corsa. Entonces, aquel Corsa que en algún momento le dio el triunfo, a Gerardito lo dejó fuera. Clase 6, Biller primero, Moleri a 68 centésimas del primero y Gustavo Benítez con Pedro Sosa quedaron a 8 segundos 02 del primero, Biller ganador de la clase 6. Y empezamos a ver imágenes de la clase 5. Clase 8. Perdón, de la clase 8. Luego viene la 5. La ex N3. Y a este señor, vaya si le cayó bien la montura. Hablamos del piloto del Chaco, Wilfred Klassen. ¿Él es de Filadelfia o Loma Plata, Luis? De Loma Plata. De Loma Plata. Adquirió un auto del equipo de los Maldonado Racing, que a propósito lo siguen atendiendo. Lo subió a Gustavo García en la butaca derecha. Ganó la clase en Carapeguá en su debut. Primero debutó en el Chaco, de muy buena forma. Así es. En el Superplane chaqueño. Luego fue a ganar ganar Cordillera. Con Gustavo García en la butaca derecha. Y ahora también terminó ganando la clase, Lucho. Muy bien, Wilfred Klassen, con este auto, con este Honda Civic. Como bien lo apuntaste, ahí lo vemos con estos tiempos. Había marcado un tiempo de 4.28 y 4.27 en sus vueltas para un acumulado de 8 minutos 55 segundos punto 5. Lo escoltó quien fue más rápido entre los F2 en gran parte de la carrera. En las dos primeras vueltas clasificatorias, Lafarga. Luego la definición de clase, Sebastián Lafarga se complicó con una goma que le costó una penalización de 5 segundos. Y ahí aprovechó clase en las dos vueltas para poder ganarle a Sebastián Lafarga, que una vez más sumó puntos importantes, pero no se dio el gusto de llegar al mano a mano como había llegado en las dos carreras anteriores. Recordemos que con este nuevo formato de Superprime, de la vuelta de clasificación de clases, salen los dos mejores F2 y los dos mejores 4x4. Así es. Y este es Juan José Moreira, que lo subía en la butaca derecha a Freddy Ramírez. Después de algunos años, Freddy Ramírez se daba el gusto también de estar nuevamente compitiendo. Pero te cuento que Freddy manejó también, ¿eh? Exacto. Manejó la segunda y la cuarta vuelta. Alternaron. Mira, te cuento que Freddy está con ganas de... Muy buenos tiempos. De comprarse una buena montura. Sin haber manejado el auto ni en la calle, Freddy metió muy buenos tiempos, ¿eh? Así y, es. Y ojalá está por ahí, como Moreira a fin de año viaja a estudiar al exterior. ¿Quién diría por ahí que no lo vemos a Freddy sentado en este auto, no? Que ya, en la butaca izquierda ahora. Así es. Ya tuvo intención incluso de comprar un auto. No salió el negocio, pero definitivamente... Buen regreso de Fer Ramírez, que estuvo con Juan José Moreira alternando a bordo de este Honda, ex Maldonado también, ¿no? Este Honda, sí, del equipo de los Maldonado. El primer auto que habían vendido los Maldonado cuando compraron el primer TR y el segundo se lo vendieron a Klassen. Incluso este auto se hace en el taller de Maldonado hasta hoy. Klassen con Gustavo García, Lafarga con Ortiz, Juan José Moreira con Freddy Ramírez fueron los tres mejores clasificados en la ultra competitiva clase 8.
Y luego viene la clase 5. Ahora sí tenemos imágenes de la clase 5, Paco, y este es el andar de César Martínez, que estuvo con su padre como navegante en esta oportunidad. César Martínez, que metió una muy buena sucesión de vueltas, que no solo le valían ganar las 5, sino también ser finalista. Recuerden que Cesarito estuvo compitiendo en la última fecha del rally ya con el TAI-R, y para la fecha de Superpay usa este auto LSI. Veremos también qué pasa en la siguiente fecha si vuelve su padre César. Pero con este auto le bastó para llegar al mano a mano. Este piloto muy experimentado, ya hoy día, a pesar de su corta edad, en Super Prime, donde ganó múltiples campeonatos y también de muy buena performance en los rallies. 4 minutos 26 segundos punto 9 y 4 minutos 24 segundos punto 9 sus guarismos, para cerrar con un acumulado de 8 minutos 51 segundos. Paco, muy buen tiempo, muy buen acumulado. Buen trabajo de César, era también uno de los más rápidos hasta el momento, y le tocaba luchar con Jaime Ortiz, el piloto de Santa Rita, que sigue sumando kilómetros con este Honda que le había adquirido al campeón Werner Friesen y que lo está llevando cada vez mejor. Ya ha corrido varias fechas y realmente está en una franca evolución con este auto. Y no es la primera vez que lo sube como navegante al campeón de la temporada pasada, Estefan Taboada, que lo navega en los rallies Agustín Barreto. Muy buena dupla también con Jaime Ortiz, que como bien lo dijiste, Paco, viene de menos a más con este Honda. 4.32 y 4.31 sus tiempos en las vueltas que les correspondieron a la definición de la clase, para cerrar con un acumulado de 9.03.6. El piloto de Santa Rita mostrando su mejor performance en esta fecha del Petrobras Superplane. Muy llegador, aprendiendo a manejar el Honda luego de haber tenido una pasantía con el Volkswagen Gol del grupo A. Y este Reinaldo Kikuchi, quien competía, volvía a su anterior auto, el Kia Cerato, pensando quizás en el Chaco. ¿Irá el Chaco con el Cerato o irá el Chaco con el Honda? La pregunta del millón por ahí, creo que esta prueba... Está preparando un Honda nuevo, para el Chaco. Otro Honda más, porque había vendido su Honda y mientras tanto fue con este Cerato, el KRT, y le fue bien a Kikuchi. No peleó la punta, pero estuvo y sumó puntos importantes. Sobre todo defender la posición de líder en la clase 5, que lo sigue sosteniendo con este Honda, con este Cerato, perdón. Ahí lo vemos, claro, porque el Honda se fue a Bolivia. Recordemos que se disputa este fin de semana. Ahí lo vemos a Kikuchi, que definitivamente queda con el tercer escalón del podio en la clase 5. Recordemos que Kikuchi está corriendo el campeonato sudamericano y es líder del Super Prime. Su auto con el cual hacía el Super Prime se le vendió al piloto San Lorenzano Tío Rico, más conocido como Tío Rico, y bueno, por eso pasaba. Martínez ganó junto a su padre, segundo Jaime con Estefan Taboada y Kikuchi con Burgos. Fueron los terceros clasificados con el Kia Cerato. Bien, y ya nos vamos a la definición de una categoría bastante nutrida para esta fecha. Hablamos de la clase 3L, la XN4 Light, Paco. Impresionante la cantidad de autos inscritos en esta categoría, muchísimos, y era Antonio Ramos junto al amigo Nelson Medina, que le agarró el gusto, parece, con Uteman, y ahora se subió con Antonio Ramos. De buena performance. Había andado muy bien Antonio Ramos en Carapeguá, en Cordillera, pero algunos problemitas mecánicos lo dejaron para atrás. Y acá seguía sumando muy buenos puntos en este campeonato de Super Prime, que lo tiene como gran protagonista. Aquí lo vemos a Antonio Ramos, que marcaba estos tiempos, 4.15.9 y 4.14.7. En las dos vueltas, para cerrar con un acumulado de 8 minutos 30 segundos .6. Recordemos, Lucho, que se corría a circuito doble, donde los autos compartían los andariveles, y eso hacía de que tengamos dos vueltas, por eso hablamos de acumulados de más de 8 minutos. Los mejores tiempos estuvieron rondando los 3 minutos 58, 59, y estos autos de la clase estaban en 4 minutos 12, ¿verdad? Exactamente, 4.15, por ejemplo, fue el tiempo de González. Este es Cristóbal Blaires, que se metió en el podio con unos tiempos de 4.18.4, le fue mal en la primera vuelta, 4.19.6. Beneficiado también con lo que le sucedió a Carlos González, el líder del campeonato en esta categoría, que se quedó en la segunda vuelta de la definición de categorías. Cristóbal Blaires, entonces, con este Mitsubishi
Evo 6, junto a Poletti, de buen trabajo, complicándose ahí, pero no perdiendo mucho tiempo, más que rompiendo un paragolpe, quedó segundo en esta competitiva categoría que tuvo muchos protagonistas. Indudablemente que sí, una categoría que tuvo a 10 binomios en línea de partida, y aquí ya lo vemos a Eduardo Salerno con este Mitsubishi Lancer Evo 6, navegado por Benicio El Noni Agüero, que estuvo el líder, felicidades al líder de La Trucha. El domingo, sí. El Team La Trucha Santaní, que siempre está presente en todos los eventos motores. Estuvimos con ellos en Córdoba. Aprovechando, hablando de Santaní, quiere llevar la última fecha del Petrobras Superprime de Santaní, ¿eh? Vamos a ver qué Lucho, está siempre el circuito que se hacía. Están armando un nuevo circuito, Rally. Sí, Rally está. ¿Pero quién arma otro circuito? Si suena fuerte Santaní para un mini rally o. Así es. O un Super Prime. Para el cierre. Para el cierre. Están trabajando en eso. Ahí está Eduardo Salerno, que se metió entonces en el tercer lugar del escalón del podio en la clase 3L. Con este Mitsubishi Lancer Evo 6. Muy buen sector, muy buen andar también de Salerno, que en las vueltas clasificatorias también ha marcado tiempos muy competitivos. Buen trabajo entonces. La 3L, Antonio Ramos con Nelson Medina, Cristóbal Blaire con Fabricio Poletti y Eduardo Salerno con Noni Agüero. Los tres primeros clasificados de la nutrida clase 3L. Y aquí ya vemos la definición de la clase 3. Realmente encendida la definición con protagonistas como los González. Pero ya vemos al ganador de esta categoría, Paco, ¿eh? Una categoría muy competitiva que marcó el retorno de un piloto que hace rato no estaba presente, pero no perdió la maña, como dijo Jean-Luc. Buen momento para el piloto Miguelito Ortega, que ganó desde el vamos. No tuvo rivales, anduvo muy fuerte. A Yalú le costó un par de vueltas para estar en los tiempos y Mauri González volvió a llantar. Sebi González empezó bien, luego se fue complicando y era protagonista. Y era protagonista Saram, que aparecía con algunos problemas, lo demás, Saram crecía en su trabajo. Aquí vemos a Miguel Ortega, que va a cambiar de electrónica para el Petrobras Transchaco Rally. Una novedad con el Mitsubishi Lancer Evo 10, Paco. Va a ir a Gatmo. Así es. Va a Gatmo. Miguel Ortega, que lo vimos muy bien. Derecha 5, 7, fino. 40, derecha 5, puede 4, ojo, barro. 40, izquierda 5, más ras. Poco ras. Y 50, cortar para izquierda 2, ras, 50, izquierda 2, ras, es derecha 3, e izquierda 1, fondo, y 100, ojo, izquierda 4, todo ras, y se queda para derecha 5, retome en portón, sale izquierda larga 3, al fin 3, menos ras, muere el auto, muere el auto. Sí, muere. Derecha 3 ras, izquierda larga 4. Fue Jean-Luc quien salió a correrlo en la definición de las clases, pero le ganó las dos vueltas. Por muy poco
Gianluca también estaba con Brida 33 todavía, con el auto de configuración del año pasado, pero se le arregló para llegar bien arriba, navegado por su hijo Álvaro. Y en ausencia de Eduardo Gómez, quien estaba de viaje por el exterior, lo navegó al piloto Miguel Ortega, Rodrigo Sotti, que fue su navegante. Buen trabajo, Miguelito. Acá vemos a Yaluk junto a su hijo Álvaro, que lo acompaña por primera vez, siguiendo la tendencia de pilotos como Carlos Cuevas, como Miki Zaldívar, que corren con sus respectivos hijos. La opción que da el Super Prime. Muy bien, Yaluk, muy rápido. Ojalá no sea su única aparición en el año. Estuvo parado todo el año. Al Chaco ya no va. Pero por ahí le podemos ver en Cordillera. Y este es el piloto Raúl Saram, que había debutado con este auto ex Roque Aranda en ocasión del Rally de Cordillera. Ya ex Roque Aranda. Es el auto de... Era el... Claro, el que estaba utilizando. Pero tengo entendido que está todavía alquilando el auto, ¿eh? Todavía no lo adquirió. A mí me dijeron que lo adquirió. Vamos a ver. Bueno, Sarán, que había marcado un tiempo de 4.12.8, 4.09, bajó 3 segundos en la segunda vuelta, lo que le permitió quedarse con el tercer escalón del podio, Paco. Bien, Sarán, creciendo dentro del auto, con un auto muy bueno, un auto hecho en el MZ Competición, un Gadmo, un auto Gadmo, con todos los fierros de Gadmo, y que demostró el Evo 9 que es tan competitivo como el Evo 10. Ya en su segunda carrera, Sarán redondito sacó un tercer lugar del podio. Ortega primero, Diego Yaluk segunda, 4.5 segundos y tercero Raúl Sarán a 11.1 segundos, la definición de la clase 3. Y ya nos vamos con la clase 2, Paco. Sí, una clase 2 donde dividimos en dos. El señor Miguel Zaldívar, que va de shopping a los Super Prime con una diferencia abismal con sus rivales. Siempre lo acompaña y me olvidé de mencionar que Miguelito Ortega en su vuelta fue tan bueno que fue quien lo va a acompañar a Miki Zaldívar. Lo iba a acompañar en el mano a mano, los 4x4. Y por supuesto Miki con una diferencia muy grande. En este caso lo alzó a un ídolo del Albirroca. Hablamos Carlos Colorado Amarra, quien lo viene acompañando y que también mezcló un poquito el tema del fútbol con el automovilismo, mostrándole a Carlos Gamarra lo que significa viajar en un R5 más de última generación. Buen trabajo de Miki, impecable, no perdió ninguna vuelta, no se complicó, no tuvo ningún exceso, obviamente bastante relajado. En una clase 2 donde quienes lo compiten como Fadul están lejos y también Maune, que definitivamente ha perdido el auto y no, ni siquiera le puede pelear Maune a los autos del grupo N, no tiene la caja de clanes y algunos problemas hacen que Maune no pueda ni competir contra los tres. Aquí lo vemos ya Pedro Fadul, que fue al final y a la postre el escolta del piloto personal Miki Zaldívar en la definición de la clase 2. Muy bien Fadul, ¿eh? Muy buenos tiempos ha marcado no solamente en esta definición, sino también en las pruebas, en las vueltas clasificatorias con este Volkswagen Gol Trend Maxi Rally, que va a ser su arma nuevamente en la próxima edición. Admirable Pedro, con sus buenos años encima, no pierde las ganas, volvió después de mucho. Está ahí con el Maxi Rally, un auto difícil de manejar, sumando tiempos interesantes y, como siempre, su objetivo principal es competir en el Trans Chaco Rally y lograr un gran resultado. Siempre navegado por el experimentado y 4 veces ganador del Chaco, Hans Tiede. 4.07.9 y 4.09.6 los tiempos de Pedro Fadul en estas vueltas definitorias de la clase 2. Y este es Maune con el Mitsubishi Lancer Evo 9, navegado en esta oportunidad por Ricky Villalba. No le rinde el auto a Maune. Sabemos de sus condiciones, sabemos de su talento, sabemos que este tiempo que realiza, esta posición en carrera, no poder luchar siquiera con los autos de la clase 3, no es su realidad. Definitivamente, no sé si problemas de presupuesto, si problemas de mala suerte en cada carrera, hacen que el auto de Maune no rinda. Incluso estaban los tiempos en tiempos altos. 4.10. Muy alto. ¿Cuánto hizo un N4? Un 3, clase 3. 4.07, el mejor tiempo. 4.06. ¿Yaluk cuánto hizo? 4.06 fue el mejor tiempo de Yaluk, por ejemplo. Y bueno, tenés 4.05 hizo Miguelito Ortega. 5 segundos abajo, arriba de un N3, de un clase 3. No es la posición de Maune ni este auto. Dicen que para el año que viene van a volver el auto totalmente Grupo N, esta configuración de
R4 híbrido que al final no tiene nada, le complica. Ojalá que sea así. Maune, sabemos que está para muchas cosas más. Saldívar gana la 2, el segundo Fadul y tercero Germán Maune con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Vamos a los mano a mano. Y en la categoría de los autos de tracción simple, ahí ven. Las cosas se definieron muy rápido. Problema de la computadora, del auto de César Martínez. Recordemos que al mano a mano fueron Klassen y Martínez. Ya lo anticipábamos. Y el auto de Martínez se puso en protección. Ya en la primera vuelta, luego se repuso. De cualquier manera, ya había perdido tiempo en esa primera vuelta. Y el problema volvió en la segunda etapa y allá. Ni siquiera terminó la vuelta, simplemente fue a la zona de verificación técnica. Así es, definitivamente ya le paró el auto en la segunda vuelta y dejó en bandeja la definición para Wilfried Klassen, que de todas maneras, con el problema que tenía Martínez, en la primera vuelta había sacado una ventaja de algo así de 3 segundos, ¿no? Correcto, también quiero reconocer la gestión del presidente Peroni de poder poner al aire el Super Prime a través de YouTube. En vivo, a mí me tocó, estando en el exterior, poder ver como si fuese que estuve ahí. Realmente espectacular. Es un hecho que la posibilidad a gente que no está en el país o no está en Asunción y no pudo ir al autódromo de poder seguir esta modalidad de Super Prime. Ojalá que se vaya repitiendo. La gente del kart también parece que tiene ganas de hacer lo mismo. Ahí lo vemos al andar del piloto de Loma Plata, Wilfried Klassen, que de esta manera conseguía muy buen resultado en esta fecha del Petrobras Super Prime. Si mal no recuerdo, Paco, ya con el Corolla había accedido a un... En la primera fecha, ¿te acordás? Fue el mano a mano con Harder, contra Hardy. ¿Este año también? ¿O el año pasado fue? El año pasado. La primera fecha de Super Prime. Este año él se dio cuenta que con su Corolla poco y nada podía hacer. Había desaparecido de la conversación, aparecieron muchos Honda. Sí, el año pasado tenés razón, la primera fecha en el Autódromo Rubén Dumont. Y ahora con este auto, ¿qué tal? Dos carreras, dos generales de la F2, dos veces la categoría. ¿Qué más puede pedir? A pesar de que va a estar con el Toyota Corolla en la próxima edición del Petrobras Transchaco Rally, esta es la última carrera en el Nacional, por lo menos lo que decía, con este Honda en esta temporada 2014. Jacob Penner también tuvo un partido muy rápido. Jacob Penner tuvo muchos problemas en la jornada del domingo. Porque algunos me preguntarán qué pasó con Jacob, que siempre está arriba. Mucho ojo con este piloto, ¿eh? Muy buen andar. Yo creo que si se suma al año que viene va a ser una cifra preponderante. Klassen ganador, Martínez segundo en la F2, Paco. ¿Viene la tracción integral? Y poco y nada. O sea, entre los tres, clase 3, el que gana la 3 generalmente es quien acompaña a Mickey en este formato de Super Prime. Y Mickey se divierte. Y obviamente la diferencia de autos se nota. Solamente esperan un error, un llantazo, fuera de pista. Pero a esta altura, Saldívar con este auto, poco y nada tiene que preocuparse. Y se quedó con un Super Prime más. Y hasta ahora ganó absolutamente todo en lo que va de la temporada. Y así como están las cosas, ya es campeón anticipado en la tracción integral. En la clase 2 podría ser ya un virtual campeón, aunque faltan unos puntitos todavía. Pero en definitiva, Miki Saldívar y su hijo Miguel ya son campeones anticipados. Buena cantidad de público, Lucho. Me decías vos que estuviste ahí, ¿eh? Exactamente. 2.100 personas abonaron sus entradas en la fecha del domingo. Con los, yo creo que cerca de 3.000 personas dentro del autódromo, Paco, con los pilotos, asistentes, en fin, gente que acompaña a los competidores. Muy buena cantidad de aficionados nuevamente en esta fecha del Petrobras Super Prime, que ya aspiraba clima del Chaco, obviamente, ¿no? Buen trabajo de Miguel Ortega, que acordemos que Miguelito, como es habitual, va con su padre al Chaco y no con su navegante. El equipo La Renga, uno de los equipos más fuertes que va a competir, y va a ir con su padre en este auto, en este Evo 10. Van a competir en la competitiva clase número 3. Hermosa jornada del Super Prime, con ganadores merecidos en cada categoría. Nos subimos al auto de Miguel Ortega con el Mitsubishi Lancer Evo 10. 300, frena mucho para izquierda, 4 más, ras, ojo barrito. Vamos, 80, abrirse para izquierda, 4 más ras. Izquierda, 4 más ras. Sí. 50, izquierda, 4, no ras. Al fin se cierra 5.
40, derecha 5, 7, fino. Derecha 5, 7, fino. 40, derecha 5, puede 4, ojo, barro. Ya cerramos, Paco, la parte que corresponde al campeonato Petrobras Super. Cerramos el Petrobras Super Plan y espero les haya gustado. Queda mucho todavía por delante. Saldívar, ganador de la general. Miguel Ortega, segundo en los 4x4. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento. Una tarde de familia, una tarde con amigos. Una tarde para probar el auto y pensar ya en lo que va a ser la semana que viene el Rally de Bolivia. Las cosas salieron muy bien, así que contento. A festejar ahora ya. Comenzar a pensar en Bolivia y después se viene el Chaco. Claro que sí, el Chaco que ya está ahí cerca, la próxima semana o esta semana ya tenemos el lanzamiento, pero bueno, ¿qué dejó este Super Prime para el Chaco, el circuito, este doble circuito que siempre es emocionante, ¿no? Más que nada, práctica, sin desmerecer la calidad de los pilotos que también estuvieron hoy. La diferencia de autos se siente, así que eso nos permite tener un pequeño hándicap y comenzar a buscar una puesta a punto diferente, un calado cubierta, una regulación diferente de suspensión. Y nos dio una práctica que nos da confianza para ya encarar la fecha del sudamericano ahora. Y después ya, como te decía, este va a ser el circuito de la clasificación del Chaco. Nos va a permitir entrar bastante tranquilos sabiendo ya las condiciones del camino. Ya somos campeones, por eso es que Colo le invitamos a Colorado a debutar en la butaca. Fue una, como te decía, una tarde de amigos y de familia. Y una nueva experiencia para Colorado, un ejemplo y un símbolo dentro de nuestro deporte en Paraguay, así que muy contento y vamos a ver ahora la última si le conseguimos bajar y si vuelve Miguel o eventualmente vamos a ver si conseguimos el permiso de la dirigencia para que pueda subir Fabricio que ya está cumpliendo 14 años. Y bueno, el circuito era muy lindo, era bien preparado para hoy, ¿verdad? Era pesado, pero después al final lo que rompió bastante, ¿verdad? Pero por suerte el auto andaba bien y podíamos completar todas las vueltas en bastante buen tiempo, ¿verdad? Exactamente, y el auto también que ha respondido, responde mucho más en este tipo de circuito también, ¿no? Y sí, realmente que sí, tiene bastante más fuerza que la Toyota y por suerte no hay problema todavía hasta ahora, ¿verdad? Bueno, para mí ya este año es el Trans Chaco, ¿verdad? Que estamos a punto de terminar el auto y después viene la última fecha que es, creo que Carapeguá, que vamos a participar y después terminamos el año para nosotros. Ahora en Personal te multiplicamos todito para que tu saldo aguante mucho más. Sí, todas las recargas que hagas se multiplican hasta 4 veces. Así navegas, llamas y mensajeas mucho más a todas las operadoras. Además, no te podés perder el hit del momento de los multiplayers. Ingresa a www.personal.com.py para enterarte de más. Personal, te multiplicamos todito.